Cañón de Ananizo. Se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, a 24 kilómetros de la capital del distrito de Pitumarca, de la provincia de Canchis, Cusco. Presenta una variedad paisajística. Cuenta con fauna y flora variada. Llamas. Alpacas. Venados. Cuy silvestre. Y entre aves andinos, el cernícalo, el gorrión andino, el pito llamado en quechua jacayu, entre otras aves adaptadas a la zona. Mientras en especies arbustivas típicas de la zona se encuentra el queuña, el quisguar, colle, flores de toda variedad. Destaca el recurso turístico natural del Cañón de Ananizo. La extensión del cañón es de 3 kilómetros, considerada como una de las maravillas naturales, que evidencia de la erosión pluvial de millones de años que han formado estos cañones. Consta de un paso estrecho y cortado entre dos montañas que encauza el río Ananizo. Perteneciente a la cuenca del río Pitumarca. Desde el mirador Cruza Pacheta se puede divisar el nevado de Usangate. Y para completar la vista se observa pinturas rupestres. Cruzando el río Llampampa. La comunidad de Ananizo tiene sus propios cultivos para el sustento alimentario, como son de las especies tuberosas, la papa nativa, la oca, el uluco, el izaño, la misma que sirve de alimentación natural de sus habitantes. Además de tener costumbres de pago a la tierra, Lo que es entrega de animales. Ahora, si me escapa a la gente, ahora coche a otro día.
el Festival de Chaco Carnavalesco y otros. Las antiguas personas que habitaron se sustentaban de la caza y la recolección de plantas silvestres, hipótesis que explica el sentido de estas pinturas rupestres en el cañón de Cacapunco, que cuenta con una belleza paisajística como orgullo del distrito de Pitumarca.